y no sé cómo irá la cosa, pero si conseguimos Cartago, esto se pone bastante chungo aquí la cosa. En el momento que este tío, esta tropa o cualquiera de estas tropas griegas entren en nuestra frontera, ya se puede considerar un acto de guerra. En el momento que entren, no va a ser precisamente para ir a coger espárragos, van a ir a atacar al enclave. Por lo menos tendremos. No, este llega. Esta tropa llega directamente aquí. Esta todavía le falta un poco. Vamos a sacar el agente porque si el enclave es atacado. Si el enclave es atacado, no va a poder salir el agente. Vamos a ver si podemos vender, sobornar, a ver cuánto nos piden. Vamos a decirle que sí. Y quitamos a una tropa. En el momento que veamos alguna tropa va sola, mientras tengamos moneda, la vamos a sobornar para ir debilitando el ejército que hay aquí. Bueno, esta parte de aquí, esto está como lo ataquen, estamos jodidos. Bueno, aquí tenemos el informe de turno, que ha ido bien. Incluso este turno la finanza está bastante bien también. Tenemos un total previsto de 20.000, aunque eso sí, tenemos que hacer construcciones y demás. Bueno, cargo del Senado. De que tu facción no es digna en este momento de ostentar ningún cargo. Serás mamón, ¿eh? Oye, pues. Pues aquí hay un pequeño error. Porque nosotros estamos aquí y este no es nuestro escudo. Ahí no sé qué coño ha pasado, que hay un error. Cuestor. Cuestor es el primer cargo que tuvo Julio César. Lo tuvo, creo que fue en España. Julio César tuvo como cuestor y creo que aquí en Andalucía. Bueno, creo que ahí hay un error, no sé por qué. Este es el informe de construcción, informe de reclutamiento, nada. Sí. Aquí aparece el tratado de paz que hemos hecho, que le hemos conseguido. Narbo Martius. Eso sí, nos ha costado unas monedas. Y vamos a ver cómo vamos, qué vamos a hacer aquí. Esto está bastante raro. Nos conviene que suba cuanto antes de nivel. 1048. Nos conviene que suba cuanto antes de nivel, así que vamos a bajarle los impuestos. A impuestos bajos. Y de momento es que no tenemos más opciones. Porque mandar tropas de aquí es chungo. Aquí dijimos que íbamos a construir una atalaya. Estupendo. Y también lo vamos a mandar para acá. Para con un barco luego, a ver si lo podemos construir atalayas por aquí, tal como hemos dicho antes. En Segesta se está construyendo la villa del gobernante. Y tras su construcción nos va a permitir construir edificios más avanzados. La villa de gobernante nos va a permitir construir edificios más avanzados. Que esto ya está incluso cambiando. Porque tenemos más. Porque la ensejesta que queríamos construir, campo de práctica para construir balistas. Pero aquí teníamos este enclave. Que me parece que teníamos el campo de práctica ya aquí. Entonces puede que la opción de Segesta la demoremos un poco. De momento vamos a seguir con ella porque tantos cambios. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, está bien. De momento está bien esto. Aquí deberíamos de tener, eso es, para seguir aumentando la población de Segesta.
vamos a hacer igual, que también lo vamos a poner en camino de Segesta luego. Se está construyendo un puerto aquí, y esto ya lo vamos también para Segesta luego. Aquí seguimos reclutando asteros y la unidad que ya tenemos reclutada pasa para acá y esta pasa a este ejército. Eso es. Y aquí vamos a ver qué podemos construir aquí. Aquí cuanto antes debo de construir un herrero, y sobre todo si la economía está bien. Vamos a ver, no hay unos beneficios muy grandes, pero deberíamos de construir cuanto antes mejor un herrero. El herrero pasa una cosa, que mejora las armas de las tropas con armas ligeras y que tengan armas pesadas. Y entonces directamente las tropas que reclutemos, una vez que esté construida la herrería, tienen más defensa, son más fuertes. Entonces, mercado, que si no hay mucha diferencia. Oh, ay, sí, la verdad es que sí merecería la pena reclutar esto. Pero vamos a seguir optando por el mercado entonces, porque hay una diferencia bastante buena, cerca de 900. Así que vamos a seguir inyectando monedas a nuestra economía. Este es Galo. A ver si podemos. Vamos a traer este Galo para acá. Así podemos realizar algún tipo de. Se proporciona ayuda contra Galia, Poligriega y Rebeldes. Galia, polis, griegas y rebeldes. Pues entonces creo que no. Bueno. También podíamos optar. Ahí no se puede. Y a ver si podíamos comprar a este diplomático. Pero está fuera del alcance, porque tiene una influencia de 4 iconos que es bastante fuerte. Pero no nos va a permitir llegar. Bueno, pues ya lo vamos a dejar este turno. Y ya para el siguiente vamos a intentar atacar el Cartago. No sabemos cómo va a salir la. Cómo se va a desarrollar la partida. Esperemos que esta gente. No sé si. A ver si me permite una especie de alianza. Hemos aceptado la alianza. A ver si son. Así por lo menos nos permiten. Aumentar las tropas para defender mejor Lilibeo y atacar Siracusa. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar al siguiente turno, creo que es el turno 9, y como ya he dicho, intentaremos atacar Cartago, que no sé qué coño habrá por aquí. Esperemos a ver, tenemos aquí gentes, ejércitos, y aquí a nuestro líder de la facción, y ya está, ha sufrido algunas bajas importantes en las. Ha participado en la batalla, nuestro líder ha participado en Segesta, en la batalla de Segesta, Calaris y Lilibeo, y la verdad no ha perdido muchas tropas, se han perdido tontamente. He hecho los vídeos, pero no se ha mostrado cómo perdí muy tontamente algunos arqueros, porque algunas veces la verdad es que el juego no hace exactamente lo que quiere y se quedan las tropas como paradas, y perdí unos 4 o 5 arqueros, y con esta gente igual, y es una torpeza perder unidades de largo alcance, porque tienen que estar lo más atrás posible. Solamente en una situación muy muy penosa tendrían que participar en la batalla, pero sobre todo en lo que son los enclaves dentro, en el interior de los enclaves, las tropas empiezan a hacer unas cosas muy raras, sobre todo lo que son los hoplitas. Empiezan, cuando lo pones en formación de falange, empiezan a como a bailar, empiezan a dar vueltas sobre sí mismos, y mientras se ponen en formación de falange o no, pues pueden ser atacados y perder tropas muy tontamente, y da mucho coraje, porque entre la torpeza que puede tener uno
y la torpeza que tienen en sí las mismas tropas, pues da mucho coraje perder tropas por tonterías. Esta tiene 15 soldados nada más. Así podemos la eliminamos en el siguiente turno si sigue apareciendo por aquí. Bueno, ya pasaremos al siguiente turno.